De este clásico Universidad Politécnica. El marcador 6-6 se mantiene inconmovible. Los burros blancos están haciendo gran esfuerzo por inclinar la situación a su favor y esta sería su primera victoria en muchos años que no logran sobre los Pumas. Sin embargo, la defensa de Universidad no cede un palmo de terreno. Sí, por favor. ¿A cuál le va usted? ¿A los burros blancos o a los Pumas? No comprendo. ¿Usted es extranjero? Sí, gringo. Sí, ya me aprendí la palabrita. Entonces, ¿vive usted en...? En provincia. Esta es la primera vez que vengo a la capital. Ya me explico que no conozca usted a los Pumas del equipo de la universidad. Bueno, yo he oído hablar de ellos. Son esos que acaban de pasar. Burros blancos del Poli. Bueno, mire, aquí tengo una dirección. ¿Usted me puede llevar? Seguro. Hola. No me digas. Sí, mi hijita, sí. Han empatado a 6 el Politécnico y el Universidad. Mándale un abrazo de mi parte a mi ahijada. Ajá. Oye, Patricia, tu padrino que está aquí te envía un abrazo. Dice que te manda muchos besos. Bueno, que no te tardes, mijita. Adiós. Adiós. Ah, oye, Patricia. Si está por ahí tu hermano, dile que se venga también para la casa. Hey, adiós. Adiós, mijita. Qué juventud la de hoy. No piensan más que en el fútbol americano. Eso es muy bueno, don Vicente. El deporte es salud, es nobleza. Prepara al individuo para luchar y defenderse en la vida.
Lo malo es que los jóvenes de hoy, además de pensar en el deporte, también piensan en fumar, en beber, en cometer mil fechorías que a veces resultan delitos graves. Vaya, ya salió el anticuado. Aunque tengo que reconocer que en este caso no te falta algo de razón. Los jóvenes de hoy no hacen nada serio. Al contrario, don Vicente. Todo lo que hacen ahora los jóvenes es bastante serio. De acuerdo, padre Lambert. ¿Te parece poco serio que tu hija ande a estas horas en la calle? No anda en la calle. Está en la nevería con sus compañeros del equipo de la universidad. Expuesta a mil peligros. Porque no vas a decir que anda con ella tu hijo que juega en el Politécnico, ¿no? Si nosotros fuésemos jóvenes, haríamos lo mismo. Si ustedes fueran jóvenes de esta época, sí harían lo mismo. Pero si fueran jóvenes de otra época, ¿no? Pero, padre, ¿va usted a decirnos que los jóvenes de ahora son distintos a los de hace 30 años? Pues sí, don Vicente. La juventud de hoy es completamente distinta de la de otras épocas. Los jóvenes de hoy no tienen temor a nada. Tratan con la misma confianza y camaradería a sus compañeros, a sus maestros, inclusive a sus mismos padres. Los jóvenes de hoy crecen sin temor de Dios. Y la juventud de hoy es eso. Una juventud sin Dios. Emilio, ¿no buscabas un mirlo blanco? Pues ahí lo tienes. En eso mismo estaba yo pensando, señor. Perdone, ¿qué quiere decir? Padre Lambert, ¿no le gustaría a usted, en lugar de estar en esa misión de Sahuayo, venirse a México a dar clases en un colegio? Emilio y varios amigos están tratando de comprar el colegio de Tepeyac y necesitan un hombre como usted. Enérgico, de ideas firmes, joven, en fin, en estos tiempos, un verdadero mirlo blanco. Ah, ese es el mirlo blanco. Pues les agradezco mucho su confianza, pero en todo caso son mis superiores los que tienen que decidir. Pero prométanos que lo primero que hará será solicitar ese permiso. Bueno, yo quiero ser franco con ustedes. Lo primero que haré será hacer lo que he venido a hacer a la capital desde tan lejos. ¿Qué es? Sacarme esta muela que me duele horriblemente. ¡Te lo he dicho mil veces! Tiene razón el camarada de Medo aquí presente. Hagamos las cosas como machos que somos y vamos a la calle de costumbre. Y allí nos rompemos nuestras respectivas trompas. Bien pensado. Por nuestra parte, de acuerdo. Por la nuestra también. Así podrán pedir refuerzos. No queremos que luego digan que somos más. ¡Ah! ¡Ya, charros, charros! En una hora listos. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Nada, Mar. Me golpearon en el partido de fútbol de esta tarde. ¿Pero por qué? No es nada, no te preocupes. ¿Por qué no haces algo de provecho y traes dinero a la casa en lugar de jugar al fútbol? ¿Qué le pasó, joven? No es nada, Ramón. ¿Dónde está mi papá? En la biblioteca con don Emilio y otro señor. ¿Y mamá? No ha regresado aún de la Junta de la Dama de la Cruz Roja. No digas que hemos llegado. Si alguien pregunta, di que hace tiempo que llegamos y que estamos durmiendo. Como ordenen. ¡Ah, Ramón! Hemos dejado el coche en la calle. Di que lo encierren sin que se entere papá. Sí, joven. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿A ti qué te importa? ¿Cómo no me va a importar si soy tu madre? Yo sé cuidarme solo. Además, ya estoy grandecito, ¿no?
pasó? Nada. ¿Te duele? ¿Pues que no soy macho? Pues sí, ya veo que sí. Pero debes aprender a taclear con menos riesgo de que te golpeen. ¿Cómo? Hay varias formas. Clavar más la cabeza, sacar el hombro, taclear más abajo. ¿Mm? A ver. A ver quién va a alcanzar esta bola. Buenos días, profesor. Buenos días. No sabía que le gustaba el fútbol. Oh, sí, mucho. Lo he jugado bastante. Yo tuve la oportunidad de entrenar el equipo del colegio de Mar Hill, en Hutchinson, Kansas, Estados Unidos. Y con bastante buena suerte, ganamos 23 partidos seguidos. Yo juego en el poli. Ah, sí. Sí, yo vi el partido que sostuvieron ustedes contra la universidad el 16 de diciembre último, por el desempate de 6-6 que ustedes perdieron por 0-8. Y me hable de ese partido. Perdimos hasta el entrenador que nos dejó aquella misma tarde. ¿No se ofende usted si le digo que ustedes tuvieron la culpa? No. Yo soy deportista y reconozco que la universidad es mejor equipo. Pues no, a mí me parece que el poli tiene tan buenos elementos como la universidad. Son fuertes, saben jugar. ¿Y por qué no sabemos ganar? Porque no saben perder. Cuando llegué a México tuve la oportunidad de comprobar que ustedes... no están contentos si no son vencedores. Y eso es una actitud muy antideportiva. Es precisamente lo que yo quisiera enseñarles a estos niños. Si yo pudiera hacer eso con los muchachos del equipo. Buenos días. ¿Qué hubo, mi cuate? Ah, perdón. Creí que era alguno de esos. Ah, no importa. Buscaba a Salvador. ¿Su nombre? Lambert. Ah, sí, el señor Lamberto. Ya Salvador me había dicho que lo había invitado a ver uno de los entrenamientos. Lambert. Ah, sí, Lamberto. ¡Salvador, aquí te buscan! Muchachos, es el que les digo que entrenó a los niños. ¡Qué macho! Fíjense bien, muchachos, este señor sabe entrenar a los niños. ¡Yo también tengo que me enchene, checheñor! Señor Lambert, le presento a los muchachos del equipo. Oh, sí, ya tenía el gusto. ¿Ya los conocía? Sí, desde las tribunas. ¿No le dije que vi el partido con universidad? ¿Qué? ¿No era usted el gringo del sombrerito que estaba en la séptima fila? Siento mucho decirle que usted no se fijó en mí. Pero yo sí me fijé en usted. El número 85, ¿no fue usted el que lanzó ese pase a manos de un universitario? ¡Ándale! ¿Para qué ande choteando? Perdone, solamente quería hacerle ver que sí observé el partido bien. Pues a mí se me hace que no. ¿Se fijó acaso a la distancia a la que tenía que aventar aquel pase? Pues sí, serían unas 40 o 50 yardas. Pues a ver si es tan fácil. No importa tanto la distancia como la puntería. También. Pero si usted es capaz de aventar ese balón a 50 yardas, yo soy capaz de invitarlo a que entrene todo el equipo. Muchas gracias. Pero en todo caso, esa proposición debe partir del resto de los jugadores y ser aprobada por la dirección del Politécnico. Óigame, si usted puede lanzar esa bola a 50 yardas, yo estoy de acuerdo con Raimundo. Lo felicito, señor Lander. El equipo está a su disposición. No. Todos ustedes pueden lanzar la pelota más lejos. Pero ustedes no necesitan una persona que sepa aventar la pelota lejos. Lo que necesitan es una persona que les haga comprender que en fútbol de nada vale un jugador por sí solo, sino por la ayuda que puede prestar en todas las jugadas al resto de sus compañeros. Ustedes necesitan una persona que les haga ver que un equipo sin entrenador es como un ejército sin general. En fin de cuentas, lo que ustedes necesitan es alguien que sepa mandar a las regaderas a ciertos jugadores. Señor Lambert, creo que usted es esa persona que necesitamos. ¡Segurola! Pues piénselo bien, porque si yo me hago cargo del equipo, tiene que demostrarme cada uno de ustedes que es un verdadero jugador y un hombre. Y empezaré por exigir tres cosas.
Disciplina. Disciplina y disciplina. Naturalmente. No me interesa el récord pasado de ustedes. Me interesa lo que hagan en el futuro, como jugadores y como estudiantes. Y el que no esté en el entrenamiento a las 8 de la mañana, el que no sea puntual, no alinea como castigo. Ahora sí, muñeca, se acabaron las parrandas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién te habla, gusano? ¡Arráncale el muñeco! ¡Así, hombre! ¡Esténse quietos, hombre! ¡Ya! ¡Suave, hombre! ¡Ya, suave! ¡Bola de pesados! Por último, quiero hacerles una pregunta. Yo he procurado hablar lo más correctamente posible el castellano, a pesar de ser gringo. Sin embargo, hay palabras que todavía no entiendo. Por ejemplo, ¿ustedes me podrían decir qué significa en México la palabra cuatachos? ¿Cuatachos? Aquí en México quiere decir amigos. Ah, claro, sí. Amigos, ¿eh? Bien, pues espero que si al fin me hago cargo del equipo, no olviden ustedes esa palabra y le hagan honor en el primer partido de la temporada, ¿eh? Un entrador fantástico ha venido a ver el juego entre la UAI y el Politécnico. Andrés recibe la bola y se lanza en un end run. Y anota en una forma sensacional. El marcador se pone en movimiento. Politécnico 6, la UAI 0. Ahora la UAI se lanza en la contraofensiva. ¿En verdad que estamos jugando muy bien? Sí, estamos muy bien, Camilo. Es que entrenamos mucho. Exactamente, ahora estamos más fuertes. Perdone usted la intromisión, pero ¿por qué no ponemos a jugar a Raimundo? Por disciplina, Camilo. Dije que no jugaba el que no fuera un entrenamiento. Pues sí, pero nos haría falta allá adentro. Pero usted, nos van a notar. Camilo. Diga usted. ¿Por qué no nos callamos? ¡Vamos! ¡Corre, Andrés! ¡Corre! Bueno, ¿y qué tanto ves a la banca? No, no estás entusiasmada. Sí, sí. ¡No, Manuel! ¡Por el otro lado, Manuel! Andrés se lanza en una entrada por línea. Va devorando yardas, va perforando la defensa guayera, se va acercando a las diagonales. ¡Qué manera de correr de Andrés, un jugador estrella! Hecho por el padre Lambert. Y cruza las diagonales. 21 Politécnico, 0 La Guay. Otra gran victoria de los burros blancos. Ay, así me gusta, muchachos, así se juega, con ese temperamento y esa fuerza. Si seguimos jugando con ese coraje, vamos a ganarles a todos. Pero hay que entrarle con coraje, con mucho coraje para que no nos dé coraje. Y ahora la regadera, qué buena falta nos hace. ¡Arriba! ¿Qué pasa? Es que tenía tanto gusto porque ganamos el partido que me metí a la regadera con todo y ropa. Raimundo, creo que usted comprendió por qué lo dejé en la banca y no lo mandé a jugar. Sí, señor. Sin embargo, usted no me ha explicado por qué faltó al entrenamiento del último día. Perdóneme, pero prefiero no decirlo. Está bien, como usted quiera. ¿Sabe? Yo creo que le voy a levantar el castigo, así que váyase preparando para nuestro próximo partido, que será con el equipo de educación. Muchas gracias. Estoy sumamente satisfecho de este primer partido que han jugado ustedes bajo mi dirección. No tanto por el éxito que hemos obtenido sobre la UAI ganándoles a 21-0, sino por la forma en que han demostrado todos ustedes haber asimilado las enseñanzas. Ya ven cómo este es el camino para superar al enemigo. ¡Y así ganaremos a la universidad! ¡Oh! ¡Una porra, señor Lambert! ¡Sale! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Vierri, Xochitl, reina, Xochitl, Montezuma, Muy, Camina, Catamán! ¡Dale! ¡Dale!
Lambert. ¿A poco es sacerdote? ¿No lo ven? Yo pensé que usted lo sabía. Pues no. Yo sabía que varios profesores del colegio son religiosos, pero pensé que usted era así como yo, civil, digamos. Con razón nos habló tan bonito en el último partido. Si hasta parecía sermón. Ni tanto, ni tanto. ¿Qué les trae por aquí? Raimundo. ¿Qué pasa con él? Yo sé por qué no fue el último entrenamiento. No fue por su culpa. Fue por culpa de su padre. Fue por... ¿Por qué? Pues parece que Raimundo tiene el problema de que su papá es... ¿Le gusta empinar el codo, como dicen ustedes? Sí. Y ese día Raimundo tuvo unas palabras con su progenitor. Ay, siento mucho haber sido injusto con él. Yo no sabía nada. Por eso, cuando Camilo me contó después del partido lo que pasó con Raimundo, pensé que lo mejor sería que usted lo supiera cuanto antes. Pues sí. Sí, ustedes hicieron muy bien en venírmelo a contar. Pero yo les pido que no se trate de un asunto muy delicado. Que guarden la mayor discreción en esto, ¿eh? Usted ordena, padre. Nada más dice chitón y mire, pico de cera. ¡Es cura! ¡Es cura! Yo no sé desde hace dos meses, pero como no me gusta el chisme, no se los había dicho. El señor Lambert es el padre Lambert. ¿Cómo? De los que dicen misa y toda la cosa, ¿eh? Sí, yo ya lo sabía. Y yo también. ¿Y por qué no lo habías dicho antes? Era mejor que no lo supieran ustedes. Son muy vaciladores. ¿Más? Bien, no, más. ¿Quién lo dice? Bueno, mañana hay que entrenar temprano. Como dijo el Chato Ramos, vamos. Vamos. Váyanse, yo me espero aquí otro rato. Yo también me quedo, voy a esperar a Gloria. ¿Papá se va a enojar? Al ratito voy, hombre. Gloria y Salvador ya no tardan, vete tú. Como quieras. ¡Se acabó el jolgorio! ¡Se acabó el jolgorio! Mañana a las 8 de la mañana hay que estar en el campo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ah! Es Emma. Claro, menso, ¿qué crees que no tengo ojos? ¿Y qué no se hablan? Hace ya mucho que no nos vemos. Pues está requete chula, más que cuando era tu novia. Pues a mí me gusta más la amiga. ¿Quién será? ¿Quién sabe? ¿Por qué no le dices a Emma que te la presente? Ay, hasta que dijiste algo bueno. Bueno, ahí nos vemos. Pásale, Tilarín. Ya se va. Ay, qué bueno. Hace un año que no entro a esta nevería por no encontrármelo. Si hubiera sospechado que estaba aquí, no vengo. Se retrasa Gloria, ¿verdad? Solo iba por el Tarzán Saldaña. Se retrasa Gloria, ¿verdad? ¿No has oído? ¿Eh? Perdón, es que me quedé pensando en otra cosa. ¿En qué? En que hace mucho tiempo que la conocí a usted. No me hables de usted. Ya somos viejos amigos. Tú mismo acabas de decirlo. Bueno, sí. Hace mucho tiempo que nos conocimos, pero es la primera vez que cruzamos una palabra. El día 4 del mes que viene va a ser un año ya. ¿Llevas bien la cuenta? Pero te aseguro que no sabes ni siquiera cómo me llamo. Te llamas Raimundo, juegas en el halfback y en el partido contra la UAI el 8 de septiembre te quedaste castigado en la banca. ¿Me viste? Sí, estaba sentado en las tribunas del Poli con Gloria. También te he visto jugar otros partidos. El del 22 de septiembre contra la universidad, que perdieron ustedes por 6-0. Bueno, eso fue el año pasado. Pero ahora les vamos a ganar la revancha. Y vamos a ser campeones de Liga Mayor. Ojalá. ¿Y tú sabes cómo me llamo yo? Qué chiste. ¿Quién no conoce a la hermana de Manuel? Bueno, pero ¿sabes cómo me llamo? Sí. Te llamas Patricia, estudias ciencias y te va a dar catarro. ¿Cómo sabes? Bueno, si te sigues quitando los zapatos. ¿Ya lo encontraste? Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué tal, Gloria? ¿Y Salvador? Estoy afuera platicando para variar de fútbol. Bueno, yo me voy. Dile a Chava que entre, que ya estuvo bueno. Ok. Adiós, Patricia. Adiós, Raimundo. Adiós, Gloria. Perdón. Este sí que anda bien, ¿eh? Si oyes un ruido, es que salió por la pared. Ay, no seas exagerada. Es distraído, pero no tanto.
resultó lo que dije. Sí, casi, casi, pero es el tuyo. Perdón, venía un poco distraído. Ojalá taclearas así a la universidad. Nomás que se pongan a tiro. Gloria, te traigo una gran noticia. Yo también tengo algo que decirte. Tenemos que hablar los dos muy en serio. Ahorita mismo. ¿En serio aquí? Bueno, ante esa indirecta mejor me voy, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego, Patricia. ¡Patricia! ¡Emma! ¡Pero eres tú! ¡Qué gusto me da verte! Mira, ven. Te presento a Patricia, una antigua amiga y compañera de estudios. Te presento a Raquel, una amiga y compañera de trabajo. Encantada. Mucho gusto. Pero siéntese. Me sentaré un ratito nada más porque se me hace tarde. Pero dime, Emma, ¿en qué trabajas? En un hospital de enfermera. ¿Y tus estudios de medicina? Tuve que dejar la facultad. Necesitaba ganar. Pero te desapareciste así de pronto. Y Patricia, ¿qué quieres? La vida. Que se cobra los errores que cometemos. Bien caros, por cierto. Los errores, no. Las canalladas de otros. Calla, Raquel. A Patricia no le interesan mis problemas. Te equivocas, Emma. Tú sigues siendo para mí la misma amiga de siempre. Me duele que me juzgues así. Perdóname. Pero cuando se acaba de pasar una temporada difícil, se desconfía de todos. En mí puedes confiar. Debes confiar. No sabes el bien que me hacen tus palabras. Son de las que hacen volver a tener fe en las gentes. Shepherd. No digas eso. Tú puedes volver a ser la misma, a continuar tus estudios. Si Dios quiere, pienso continuar mis estudios, poco a poco. Pero eso de ser la misma, ya no puede ser. Bueno, Emma, ahora tengo que irme. No tengo tiempo para que me cuentes todo con calma. Pero dime dónde puedo encontrarte. Tengo mucho interés en que me digas qué ha sido de ti. Yo también te contaré de mí. Me dará mucho gusto. Estoy en el Hospital de Investigaciones, sección Cancerología. En el director encontrarás el teléfono. Te llamaré muy pronto. Gracias, Patricia, por tu amistad. Vamos, no digas tonterías. Adiós, Raquel. Mucho gusto. Cuente con una amiga. Gracias. Adiós. Adiós. Siempre fue la mejor de todas. Andrés, eres un estúpido. Gracias. Pero por poco te quedas a pasar la noche en la nevería. Esa es otra de las mil cosas mías que a ti no te importan. Gracias, otra vez. Como siempre, ya sacaste las uñas. Ya que tanto te interesa lo que estaba haciendo, te lo voy a decir. Lo sé. Me di cuenta de la jugadita. Platicar a solas con tu amigo Raimundo. No vi salir muy nervioso. Pues te equivocas. Estaba platicando con tu exnovia, Emma. ¿Y a mí qué me importa esa tipa? Ah, no. Bueno, ¿quieres que te lleve a tu casa? Qué amable. Muchas gracias, prefiero ir sola. ¿Es que me tienes miedo? ¿Yo tenerte miedo a ti? Entonces, ¿por qué no quieres que te lleve a tu casa? Bueno, vamos. Mira la medalla que me ha regalado el padre Lambert. Es de la orden a la que pertenece. Sí, es muy bonita. Y la bendijo. Y me prometió que cuando llegara la ocasión nos casaría y hasta bautizaría a nuestro primer hijo. Lo malo de todo esto es que me parece que no llegará esta ocasión. ¿De qué? Creo que hablo bien claro. O dejas de jugar al fútbol y buscas otro trabajo que rinda más que el de profesor. O acabamos de una vez. Pero comprende que no puedo dejar el equipo en estos momentos. Que no debo abandonar al padre Lambert. Que nos necesita a todos para completar el milagro que está realizando y que espera culmine siendo los campeones de Liga Mayor este año. Tiene toda la razón, mi familia. No te importa más que jugar y de trabajar para ganar lo necesario y poder mantener un hogar, ni hablar. ¿Te piensas que voy a encerrarme a vivir en un cuartucho si nos casamos? Pero, mujer, sé razonable. Pronto terminaré mis estudios y entonces... Suéltame. Pero... ¡Que me sueltes! Gracias por el aventón. Me parece que no te simpatizo mucho que digamos, ¿verdad? Todos los muchachos del equipo me caen bien. ¿Sí? ¿Hasta Raimundo? ¿Qué te traes tú con él esta noche? Yo nada. Si acaso, ¿tú qué no es tu amigo?
¿Mi amigo? Hasta hoy no habíamos cruzado una sola palabra. Yo creí que de quien era amigo era de ti. Dices bien, era. Porque me parece que si no cambia de rumbo... Adiós. Espérate, Patricia, podemos platicar un momento. Mi papá no le gusta. Pero si no quiero hablar con tu papá, nena, es contigo. ¡Andrés, por favor! No me gusta de tiro, señorita Patricia. Soy en una jugada muy interesante. Solo quiero saber si están todos los jugadores. No, no están todos. ¿Qué falta? Raimundo. ¿Qué le pasó? Pues quién sabe. Bueno, yo sí sé. ¿Qué? No, bueno, yo sabía. Digo, no sé nada. Sí, sé. Estate quieta, lengua, cállate, lengua. ¿Qué estás diciendo? No, nada, señorita Patricia. ¡Al uno! ¿Se lastimó? No, nada, no es nada. Vamos ahí, sigan, sigan. Dale. Vamos, dale, dale. Vamos, dale. ¿Qué pasa con usted, Salvador? ¿Está dormido? Dale, vamos. Ando un poco distraído. Pues eso no está bien, siga. ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¿Y Gloria? ¿No supo? ¿No, qué? A mí no me gusta el chisme. Pero la señorita Gloria le dijo anoche a Salvador que escogiera entre el fútbol o ella. Yo no quiero hacer comentarios, porque como soy una persona que no me gusta meterme en las vidas ajenas, por eso no comento. Pero a mí se me hace que la señorita Gloria le jugó rudo a Salvador, ¿no cree usted? Pues ahora sí estoy de acuerdo contigo, Camilo. Voy a ver cómo arreglo eso. Hablaré con el padre Lambert. Y perdóname por haberte interrumpido. No, al contrario. Le doy las gracias, porque si no, azoto como chango viejo. ¡Vamos! ¡Es que la primera sea! ¡Ah! ¡Mucho, Manuel, mucho! Espera, enseguida me cambio, ¿eh? Andrés, lo felicito por esa tacleada. Fue casi tan fuerte como la que le dio al half derecho del equipo educación, ¿recuerda? Sí, pero él me había golpeado primero. Eso es precisamente lo que quería decirle. Si usted no hubiera abandonado su sitio, en lugar de ir a buscar al half derecho, hubiéramos hecho una anotación más. Tal vez, pero ganamos 28 a 7, ¿no? El score no importa, Andrés. Usted es un buen deportista. No quiero que confunda la cancha con el ring de boxeo, ni que tenga esa misma idea de la vida. El deporte es ante todo caballerosidad, y la vida debe ser lo mismo. Amén. ¿Qué huele? ¿Qué huele? La que se te espera, Raimundo. Ah, tú cállate. ¿Qué huele? ¿Qué hubo? ¡Raimundo! Con permiso. Pásale. ¿Qué pasó? ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Sí. Ya lo sabía, pero de todos modos no dejes de avisarme si te aburres con Raimundo, ¿eh? No me fue posible llegar antes. ¿Qué pasa, Raimundo? ¿Tiene problemas? Muchos. Bueno, pero ese es asunto mío. Si usted quiere castigarme por el retraso, puede hacerlo. O si quiere, mejor dejo el equipo de una vez por todas. Yo no le he amenazado con hacer ni una cosa ni otra. Simplemente trato de ayudarlo. ¿A mí? ¿Por qué? Es mi obligación como entrenador, el velar por todos los componentes del equipo. Bueno, pero eso no le da a usted derecho de meterse en mi vida privada. Moralmente sí, Raimundo.
El deportista debe ser deportista dentro y fuera de la cancha. Y mi obligación como entrenador es hacerles ver que esos deberes de lealtad, de caballerosidad, de sacrificio, de cooperación, de camaradería y tantos otros que son la base del deporte, no se pueden dejar colgados en los vestidores como si fuera una camisa o un casco después del entrenamiento o de un partido, para salir a la calle a comportarse como un ser primitivo. A pesar de su discurso, sigo diciéndole que no tiene usted por qué preocuparse por mí. Buenos días. Pero un momento, Raymond. ¿Y ahora qué? Comprendo su punto de vista, aunque no lo comparto. Pero dígame una cosa. Si como entrenador me niega usted el derecho de un consejo, de una ayuda, ¿me negaría usted ese derecho como representante de Dios? ¡Ah! Es verdad que es usted cura. Religioso benedictino. Para mí es lo mismo. Está bien. Pero dígame, ¿me negaría usted ese derecho? Sí, con mayor razón. ¿Por qué? Porque no creo en Dios. ¿Niega usted su existencia? No la niego ni la afirmo. Pero si existe Dios, peor. ¿Qué tengo yo que agradecerle? Miserias, hambres, penas. A Dios hay que tenerle fe, Raimundo. Nada más. Y él nunca abandona a sus criaturas. Buenos días, señor Lambert. Nos vemos. Padre Lambert, usted sabe que a mí no me gusta el chisme, pero yo sé por qué llegó tarde Raimundo al entrenamiento. Sí, ya sé que su padre toma. Hay más. La mamá trabaja para que Raimundo siga estudiando, porque a Raimundo lo pusieron de patitas en la calle de la tienda de don José. No hay quien lleve los frijolitos a su casa. Más bien dicho, se los llevan a la cantina, el papá de Raimundo. Pobre muchacho, lo que debe sufrir. Pero si Dios me ilumina, yo lo he de ayudar, aunque él no quiera. ¿Qué hubo? ¿No te sentí llegar? Venía por papá. ¿Don Vicente? ¿Pero si don Vicente nunca viene por las tardes? Pues, yo creí que sí. ¿Me perdonas un segundo? ¿No te aburres? No, qué va. Al contrario, hasta me siento importante. En una semana que llevo aquí, creo que soy el que mejor conoce cómo anda todo esto. Bueno, pero no deberías quedarte a trabajar más tiempo del necesario. ¿Por qué no? Pasado mañana es el juego, ¿verdad? Ay, de verdad. Ni me lo recuerdes, me pongo nervioso. ¿Por qué? ¿No pueden ganarle una vez a la universidad? Sí, por eso me pongo nervioso, precisamente porque le podemos ganar. No lo entiendo. Bueno, ni yo tampoco. Es que pasa una cosa muy chistosa. Antes los del poli no nos poníamos nerviosos porque sabíamos de antemano que íbamos a perder. Pero desde que hemos ganado tantos partidos al hilo, no sé, es como si fuéramos otro equipo. Eso se lo deben al padre Lambert. Sí. Es muy buen entrenador el señor Lambert. No solo eso, es una gran persona. Pone todo cuanto está en él por ayudarles a todos ustedes a ser hombres. A mí un día trató de ayudarme, pero no lo dejé. Es que no me gusta que la gente se meta en mis cosas sin yo pedírselo. Eres injusto con el padre Lambert. ¿Yo? ¿Por qué? Había prometido callar, pero después de lo que has dicho no puedo. Esta colocación que tienes aquí en el almacén, ¿a quién te figuras que se la debes? ¿A Manuel, que se la pidió a don Vicente para mí? Te equivocas. Fue el padre Lambert quien la pidió. Puso como condición que tú no supieras la verdad. Eso es falso. Yo nunca miento, Raimundo. Aunque me vaya la vida en ello. No lo olvides. Perdóname. Tengo que cerrar. Thank you.
Dime. No, nada. Bueno, adiós. ¿Ese es el tipo? Sí. Ya me está llenando. Si quieres, le damos chicharrón, pero ya. No. ¿Le tienes miedo? ¿Miedo a qué, chatito? Yo no le tengo miedo a nada. Como nosotros no somos ni del poli, ni de la universidad, déjalo por nuestra cuenta. ¿Entonces qué? ¿Nos lo echamos? No, así no tiene chiste. Ya pensaremos algo mejor. El que se cruce en mi camino se acuerda toda la vida. ¿Ya ve cómo ahora hay más entusiasmo que nunca? Sí, ya lo veo. Pero me gustaría que este mismo entusiasmo lo tuvieran en el juego también. Ahí está. Salvador, ahí está su novia. Ya no es mi novia, padre. ¿Pero cómo está eso? ¿No los iba yo a casar? ¡Chava! Con permiso. Sí, vaya, vaya. ¿Qué hubo, Gloria? ¿Qué hubo, Patricia? ¿Qué hubo, Le? Bueno, voy a buscar a mi hermano, ¿eh? Chava, he venido a decirte que te quiero. Que no me importa vivir en un cuartito pequeño. Gloria, ¿estás hablando en serio? Naturalmente. ¿Pero por qué has cambiado así tan de repente? Porque sí. ¿No te basta con eso? Seguro, pero... ¿y tu familia? Ya les platicaré después. Y se convencerán de lo equivocados que estábamos. El padre Lambert me lo hizo ver bien claro. Ah, fue el padre. Él me convenció. Y ahora soy yo la que te dice que juegues al fútbol. Y que ganen. Gloria. Buenas noches. ¿Qué tal, Raimundo? Perdone, quisiera decirle algo. Siéntese. Gracias. Quisiera decirle algo, pero comprendo que no es el momento ni el lugar oportuno para hacerlo. Cualquier lugar es bueno para escuchar a un amigo. Gracias. ¿Y qué mejor lugar que este? Con ese cielo cubierto de estrellas, que basta mirar para convencerse de la existencia de Dios. ¿Quién puede lograr una obra semejante? Él. Solamente él. Sí, es cierto. Perdóneme por lo que dije el otro día. Es que tuve un disgusto en mi casa y... no sé qué me pasó. Me volví loco. Hasta negar la existencia de Dios. No se volvió loco, Raimundo. Simplemente sufría usted mucho y no se resignaba. La juventud de hoy cree que todo lo puede alcanzar con solo alargar la mano. Y cuando no lo logra, entonces reacciona como usted lo hizo ese mismo día. Y es que deben comprender que para todo se necesita preparación. Y que cuanto más preparados está, más fácil es conseguir todas las cosas que uno desea en la vida. Ahora dígame, Raimundo, ¿de qué quería hablarme? Bueno, es que... supe que usted fue el que le habló a don Vicente para que me diera el trabajo. Y quería darle las gracias. ¿Quién se lo ha dicho? No puedo decirlo. ¿Por qué no? Yo he sido padre. Eso está mal, Patricia. No, no. No se imagina el bien que me ha hecho saberlo. No sé cómo agradecérselo. Quisiera expresarle todo lo que siento, pero... no sé. Es que soy muy torpe. No sé hablar. Solo puedo decirle gracias. Muchas gracias, Padre Lambert.
No se puede decir más con menos palabras, Raimundo. Usted no tiene que agradecerme nada. Ni yo tengo nada que perdonarle a usted. Es Dios Todopoderoso que lo ha iluminado. A él debe darle las gracias por su infinita bondad, que le ha perdonado su falta de fe. De todos modos, muchas gracias. Bueno, si usted no se enoja, padre, me llevo a Raimundo a dar una vuelta. No me enojo. Que ustedes se diviertan. Gracias. Con permiso. Todo dan. Dejamos al viejo bien clavado. Bueno, ahora hay que ver cómo le hacemos para que se entere Raimundo. Así se largará y todo el mundo creerá que ha ido a dar el golpe. Mientras tanto, nosotros lo damos. Ya vas. Eres un genio, viejo. Miren lo que me encontré en los vestidores. La chamarra de Raimundo. ¿Eh? Oye, pero ¿cómo le hacemos para que el tipo ese se entere de lo de su padre? Lo que... no sé... Ya está. Sigan a ese y cuéntenle. Pero pídanle que se calle y que no se lo platique a nadie. Eso será lo primero que hará y se entera Raimundo. Píquenle. Joven. ¿Es a mí? Sí, un momentito. Señor, para otra vez, ¿qué pasa? ¿Conoce usted a Raimundo? Sí, ¿qué hay con él? Con él nada, pero con su papá sí. ¿Con mi papá? ¡Soy huérfano! No, no, hombre, con el papá de Raimundo. Está bien ahogado en el cabaret del burro. No tiene para pagar la cuenta y lo van a sacar a patadas. ¡Válgame la contrariedad! ¡Hay que avisar a Raimundo! No le vaya a decir nada, no ve que es su papá. Pues sí, ¿verdad? Entonces, muchachos, pico de cera, ¿no? Bueno, pues ahí nos vemos. Pásenle. Hasta luego. Hasta luego. Hace tiempo que quiero decirte algo. ¿Qué es? Bueno, es que yo... no sé cómo decirlo, si tú me ayudaras. ¿Pero cómo te voy a ayudar si no sé de lo que se trata? Bueno, es que apenas voy a decírtelo y me pongo nervioso. Sí, claro, el juego de mañana tiene nervioso a todo el mundo. No, a mí no me pone nervioso el juego de mañana. ¿No? ¿Entonces quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. ¿Y por qué te pongo nervioso? Pues porque... tú lo sabes, ¿no? Yo no sé nada si tú no me lo dices. Dímelo. Bueno, te lo diré. Quería preguntarte si... ¡Raimundo! ¿Qué pasa? Me va a perdonar, señorita Patricia, pero se trata de un asunto muy grave. No seas payaso, di lo que sea. Además, secreto. Con permiso, ven. ¿Secreto? Pues, ¿qué traes? Perdóname, Patricia, pero me tengo que ir. ¿Pero qué pasa? Perdóname, no puedo decírtelo. Adiós. ¿Voy contigo? No, gracias. Prefiero ir solo. A mí no me gusta el chisme, pero aquí en secreto le voy a decir que se trata de... ¿De qué? Se trata de... ¿De qué? Aguas. Aquí tienes una visita, Patricia. Emma, ¿qué haces aquí? Me dejaron ir en el hospital y pensé que estarías en todo esto. Tenía deseos de recordar. Qué gusto me da que hayas pensado en mí. ¿No molestó? No, ¿qué dices? Tú siempre serás bienvenida entre nosotros. ¿Pensará lo mismo, Andrés? Por mí que piense lo que quiera. A este tipo ni lo conozco. Ah, no. Pues él bien que la conoce. A mí no me gusta el chisme, bien lo sabe Dios. Pero la última vez que la vio en la nevería me dijo que... A Emma no le importa lo que diga Andrés. Así que, a dejarla tranquila, ¿eh? Ah, no, pues pico de cera. ¿Qué dijo? No, que no.
¿Quieres saberlo? Venga conmigo, no me gusta ser indiscreto. ¿Me permiten un momento? Sí, Emma, ve. Pasa. ¿Cuánto debe mi padre? 26 pesos. Aquí no hay más que papeles. En el otro escritorio. Necesario que lo declare delante del joven. ¿Podría usted decir que fue la persona que entró a robar en el almacén? Yo no digo que haya sido Raimundo, pero tampoco digo que no haya sido. Solo sé que uno de los muchachos era como él y con una de esas chamarras que usan los del poli. ¿Pudo ver si esa chamarra tenía algún número? Sí, señor, aquí el 48. Está bien, puede usted retirarse. ¿Quiere usted hacer alguna indicación? Le digo que yo no fui. ¿Qué necesidad tenía yo de romper la puerta de entrada si aquí tengo las llaves? ¡Mírelas! Podría ser una manera de despistar o de inculpar a otro. Le digo que yo no fui. No es suficiente que usted lo niegue. La señorita dice que usted se separó de ella a las 9 de la noche. Sí. ¿Dónde estuvo hasta las 10? Hora en que fue cometido el robo. No quiero decirlo, pero les digo que yo no fui. ¡Yo no fui! ¿Cuántas veces quieren que les repita que yo no fui? Yo nunca he sido capaz de traicionar la confianza que usted ha puesto en mí, don Vicente. ¡Se lo juro! Ni usted, padre. ¿Pero por qué no dices dónde estuviste? ¿Por qué? Porque no puedo. Si me permiten, a mí no me gusta el chisme, pero yo puedo decir... ¡Tú te callas, Camilo! ¿Pero por qué no le dejas que hable? Usted me comprende, padre. Sí, Raimundo. Yo lo comprendo. ¿Y aprueba usted esa obstinación? Tal vez es legítima, don Vicente. Claro está que esto lo compromete, Raimundo. Pero yo sé que usted es inocente. Y hay una manera de saberlo sin necesidad de hacer más aclaraciones. ¿Cuál? Encontrando al verdadero culpable. Faltan 25 minutos para que comience este clásico Universidad Politécnico en el segundo encuentro que sostengan Burros Blancos y Pumas en esta temporada de Liga Mayor, después de que el 22 de septiembre Universidad derrotó a Politécnico por 6-0. En las tribunas ya no cabe la multitud, es un entradón fantástico. Es que hay enorme expectación por ver en la revancha a este Politécnico renovado que está llevando una sensacional racha de victorias. Esta aplanadora en que se ha convertido de la noche a la mañana el Politécnico ha colocado en primer plano a una nueva figura del deporte, el padre Lambert.
coach del equipo, que desde que se puso al frente de los burros blancos, los lleva de victoria en victoria. Estamos de nuevo frente a la universidad. El partido que vamos a jugar hoy no es uno más. Es un partido clave en el campeonato. El equipo politécnico no ha sido jamás campeón de Liga Mayor en los 12 años de existencia que lleva. Y yo quiero que este año lo sea. El único camino que tenemos es ganar este juego de revancha y ganar después el desempate. No tengan complejos. El rival que tenemos hoy es mejor que los otros. Sería tonto menospreciar la valía de un equipo que tantas veces ha batido al nuestro. Sin embargo, hay una verdad fundamental. La universidad no es invencible. Cuando salgamos al campo, el marcador indicará 0 puntos para cada equipo. Pero la balanza se inclinará después sobre el platillo que reciba mayor peso. Y en las competencias deportivas, lo que pesa más es el corazón. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije después del partido del 22 de septiembre, que la universidad nos ganó por 6-0? No peleen con ellos. Jueguen con ellos. Bueno, ya es hora. Vamos. Del Politécnico, el estadio se sacude de arriba abajo bajo el peso de las emociones, del clamor que provoca su presencia en la cancha. El Wellum del Politécnico atruena el espacio. Pero no encontramos a Raimundo y Andrés. Algo debe haber pasado porque es inexplicable que hayan salido ya todos sus compañeros y Raimundo y Andrés estén ausentes. Y ahí va el padre Lambert detrás de sus queridos puros blancos, a los que ha llevado de triunfo en triunfo por todos los emparrillados, incluyendo en su racha una sensacional victoria fuera de nuestras fronteras. ¿Me da usted su palabra de honor de regresar a la comandancia después del partido? Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! De todas maneras, el backfield del Poli está demostrando una resiedumbre que no tenía en años anteriores. Hay consistencia, hay mucha fibra. Y ahí está el número 48, Raimundo, que ya sale a la cancha. ¿Qué soltaron a Raimundo? No nos explicábamos su ausencia, pero lo importante es que ya está ahí. ¡Patricia, mira quién está ahí! ¡Raimundo! Ahí viene Raimundo, Raimundo. Ahí entra Raimundo a ocupar su puesto enviado por el padre Lambert. No, amigos, no distinguimos a Andrés. Pero ahí está fombleando Universidad y la bola es cubierta en forma suicida por Tarzán Saldaña, valientemente echando el corazón por delante, con gran agilidad. ¿No tenías tantas ganas de oír el partido? ¿A mí qué me importa el partido? Vaya, hasta que te vi razonar como hombre. El hombre nació para pensar con el cerebro, no con los músculos. Seguro. Y tú ya diste prueba de que sabes usar el coco. A propósito, te tocan 1200 pelucones del trabajito de anoche. Ya te dije que a mí no me interesa el dinero. Pero es tu parte. Pues no la quiero. Déjalo. De menos burros, más solotes. Perdóneme, no pude llegar antes, pero es que nos sacaron en hombros y luego no nos dejaban en paz. Me lo imagino. Vaya victoria la del Poli. 20-7 a la universidad. Y le agradezco mucho que haya respondido a la confianza que deposité en usted. Al contrario, señor. Soy yo quien tiene que darle las gracias. Y el padre Lambert, quiero felicitarlo. No sé, me dijo que tenía que hacer algo muy importante que le interesaba a usted. ¡Ahí está! Andrés. Ladrón. Manuel. No adelante juicios. Órale, padre, entonces, ¿por qué no fue al juego? Porque ya no me gusta el fútbol. ¿Y tú qué dijiste? ¿Ya se lo tragaron? Un momento. Andrés, ¿quiere usted hacernos favor de acompañarnos? Ni hablar, ni que fueran polizontes. Mejor se larga. ¿Qué pasó, Andrés? ¿A poco les tienes miedo? Miedo a este...
clérigo y sus lambiscones, te vas a tragar esas palabras. ¡Raimundo! ¿Dónde está el héroe del poli? ¡Raimundo! ¡Calla, por favor! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese tipo? El padre Lambert. Ah, el curita. Para servirle, señor. ¿Señor? La primera persona que me dice señor. Yo he venido para hablarle a usted de Raimundo. Yo no quiero saber nada de ese vago. Sin embargo, usted debería de buscarlo y pedirle perdón de rodillas. ¿Yo? ¡Nombre! Su hijo estuvo preso antes y después del partido de hoy. ¿Preso? ¿Por qué? Por un delito que no cometió y del que afortunadamente ya encontraron al verdadero culpable. Pero Raimundo estuvo a punto de perderse por no querer decir dónde se encontraba a la hora del asalto. Algo feo tendría que tapar. Acertó usted. No quiso decir que estaba recogiendo a su padre, borracho. Idea. Ese es su error. Y el de la mayoría de los jóvenes de hoy. Se creen muy machos, como dicen ustedes, para cometer una falta, un atropello, un delito en contra de seres inferiores o indefensos. Pero para hacerse responsables de su propia conducta, no tienen valor. Les falta hombría. ¿Y usted cree que con ese discursito me va a hacer cantar? Yo no trato de hacerlo cantar. Eso es misión de la policía. Yo solo quiero ayudarlo. Pues no me defiendas, compadre. Si yo le hago una pregunta, ¿usted me va a contestar? Pues depende de lo que sea. Es referente a su mamá. ¿Qué hay con ella? Nada mal. Todo lo contrario. Yo solamente sé que ella es una viuda que no tiene a nadie más que a usted. Que solo vive para su hijo y que trata de darle todo. Dinero, comodidades, amor y un hogar respetable. ¿Y qué más? ¿Cómo ha podido usted corresponderla haciéndola sufrir tanto? ¿Que yo la he hecho sufrir? ¿Eso se lo ha dicho ella? No. No. Ella no dice nada. Ella no habla nada. Ella solamente llora desde que sabe que usted está aquí. Acusado de... asaltante. Ya ve usted cómo su conducta no es muy de hombre, que digamos. Diferencia de la de Raimundo, él sí es un hombre cabal. Ha preferido callar y pasar como un asesino y un ladrón antes que declarar que a la hora del asalto él estaba recogiendo a su padre borracho de ese antro donde lo encontramos a usted, para evitar que su familia saliera en los periódicos echando un borrón con ello. Créame, Andrés, aún es tiempo de rectificar. Empiece por tener valor. Hágase responsable de sus propios actos. Confiese toda la verdad. No permita que sus faltas las pague un inocente. Andrés, hágale honor a su familia. Y si me necesita en cualquier momento, no deje de llamarme.
repetirles lo que siempre les he dicho porque doy por descontado que hoy también ganaremos. La gente cada día nos exige más y yo les exijo a ustedes. La de hoy tiene que ser una victoria como ninguna. ¡Amén! Buenas tardes, muchachos. Don Vicente, este sí es una verdadera sorpresa. Nunca nos había visitado en los vestidores. Es que no podía aguantar en las tribunas oyendo decir va a ganar el Universidad, va a ganar el Universidad. Por eso he venido para decirles, ganen hoy, muchachos, ganen a como dé lugar. ¡Ganaremos! ¡Claro que sí, don Vicente! Si pierden esta tarde, te corro de tu empleo, Raimundo. ¡Ah, caray! Bueno, ya oyeron ustedes lo que dijo el señor, así que ya es hora. Salvador, acompáñenlos, yo luego los alcanzo. ¡Una, dos, tres! ¿Qué juventud está? Sí, precisamente me preocupa mucho un problema de juventud. Se trata de una muchacha. Pero padre, en este momento, usted siempre preocupándose de todo. Vamos a ver, ¿qué le pasa a esa muchacha? Pues ella quiere casarse con un joven, muy pobre, pero honrado y trabajador. El padre de ella sí tiene mucho dinero, pero ella tiene miedo de que no la deje casarse con él. Bueno, que hable con su padre. Se necesita que este sea muy bruto para que no la deje casarse con un muchacho honrado y trabajador. ¿No sabe usted la alegría que me ha dado el escuchar esas palabras de usted, don Vicente? Porque es la verdad. Bueno, pero ¿y qué tiene de particular que yo lo diga? Es que esa muchacha es su hija, Patricia. ¿Patricia? Sí. Voy a avisarle a Raimundo. No, aguarde. ¿Raimundo? Raimundo. Hace tiempo que yo sospechaba algo. Sí, ellos son novios hace algún tiempo y pensaban decírselo a usted en cuanto Raimundo termine su carrera. Sin embargo, yo quería saber su opinión al respecto. Sí, ha hecho bien, sí, pero hay un detalle que no me gusta. ¿Cuál? El padre de Raimundo supe que era un borracho. Era. Y no debemos considerar lo que era, sino lo que es. El momento y el gran día ha llegado al fin. La Universidad inicia el juego con profunda y larguísima patada. Y aquí está Manuel llevándose la bola. Raimundo conduce la línea de bloqueadores y Manuel se puede cortar por el centro abriendo un boquete extraordinario a la Universidad y lo detienen apuradamente. Ahí está la Universidad formándose y aquí viene esta jugada. Jugada del Poli, una patada. Sorprende a la Universidad y fomblean la bola y entra el Poli a buscar ese balón. Un balón electrizante sobre la línea del oro y azul de la Universidad. Lambert está pendiente cuando sus muchachos están interceptándole ahora este pase. El balón va para Raimundo, que se corre a toda velocidad por el enrón derecho. Y luego va cortando el campo y la Universidad está amenazada por el Poli por la técnica arrebatadora que está usando en este partido. Aquí hay un cambio de equipos. Donde quiera que estén escuchando este partido de fútbol americano, ustedes saben cómo está el marcador. 7 el Poli, 7 la Universidad. Tratando la Universidad ahora de desfondar al Poli con otra patada. El Poli la captura limpiamente. Es Raimundo el que va corriendo. Y aquí está un universitario que le sale al paso y lo detienen. Pero la jugada de Raimundo fue de mucha fibra y de mucho coraje. Los partidarios del Poli viviendo una gran jornada. El tiempo se ha ido de largo y sigue el partido empatado a 7. La Universidad está haciendo un pase sobre Víctor Ramírez. Falló el pase. 7 iguales. Aquí está Raimundo haciendo otra de sus jugadas. Vean lo que precioso corre y la tacleada es muy fuerte. Y el público la protesta. Porque le pegaron fuerte a la estrella del Poli. Una pequeña escaramuza de la Universidad conducida por Pocho Herrera, tratando de abrirse campo, pero Raimundo está tacleando otra vez. Un gran equipo, un gran conjunto ha hecho el padre Lambert. Por algo le llaman el zorro. Por cierto que ahora que estoy viendo el marcador 26-7, está recordándome que Lambert dijo allá en los vestidores, ellos son grandes, tienen tradición, nos van a anotar, pero nosotros les anotaremos más. Una fuga por el extremo, pero para el Pocho Herrera. El Poli está crecido ganando 26-7.
chavita, gánalos de tu papá. El Poli incontenible, avasallador. Nunca como hoy ha sido fiesta del fútbol americano. Allá va otra jugada, va directamente sobre la línea, colándose Raimundo. Conduce la bola, Raimundo. Va ganando yardas. Otro touchdown y está el Poli ganando 32-7. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi yerno! ¡Sí, señor! ¿Qué dijiste, papá? Que Raimundo es mi yerno. ¿A poco no lo sabías? Parece que el tiempo ya se ha acabado en este partido. El referee está señalando aún una jugada más. La universidad va a intentarla. Están dando la tamborrel que trata de patear desesperadamente. La jugada falla y termina el tiempo. El silbatazo, el Poli gana 32-7. Un partido que deja huella y hace historia también. Se prende las antorchas, 32-7. El público está emocionadísimo después de esta gran victoria del Poli. Lo guinda y blanco, qué inmenso partido han hecho de verdad. Esa gente que necesitaba una arenga la tuvo sencilla, la más simple de todas. Nos van a anotar, pero nosotros les anotaremos más y los venceremos. Poli venció, ¿y en qué forma? Nuevas páginas y nueva vida en el fútbol americano. Hace mucho que te quiero, Patricia. Yo también, desde aquella noche. Pero tengo miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una esfera social, muy lejos de la tuya. Para el amor no hay distancia. ¿Pensará lo mismo tu papá? Claro, él mismo me lo ha dicho. No, no te creo. Yo sé que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y yo... Cállate, no digas tonterías. No, no son tonterías, Patricia. Yo sé que nuestro amor es un sueño que no podrá realizarse. ¿Es esto un sueño? ¡Padre! Qué gusto me da verlo por aquí. ¿Qué tal, Gloria? Lo primero de todo, quiero felicitarlo por el partido de esta tarde. Lo escuché por la radio completito. Muchas gracias, Gloria. ¿Cómo deben de estar los Pumas? 32-7. Están que se comerían un burro blanco. ¿Qué tal jugamos? Formidable. Sobre todo tú. ¿Cómo estás, Salvadorcito? Muy bien. Gracias a Dios. A ver, ¿saludé a su tío Camilo? Échale una pelotita. Ay, cuchi, cuchi. Te traemos buenas noticias. ¿De qué se trata? ¿Qué le cuente, Salvador? El padre me ha conseguido una invitación para ir a los Estados Unidos, a Fort Worth, a una convención mundial de entrenadores de fútbol americano. ¿Así? Parece que no te agrada el viaje. La verdad no me gusta. ¿Por qué? No sé. Comprendo que es bueno para tu trabajo de entrenador, pero no me gusta. Sabría decirte el motivo. Quizá porque nos separemos. Son unos días. Quizá porque vaya solo. Yo voy a ir también, Gloria. Eso me tranquiliza, padre. Prométame que no se separará de él ni un solo momento. Por favor, Gloria, que yo estoy grandecito. Bueno, yo no voy a estar en Fort Worth el día de la apertura de la convención, porque precisamente ese día sale Andrés de la cárcel. ¿Ya cumplió su condena? Se llevó una buena temporada a la sombra. Pobre Andrés. Sí, pobre. Bien que lo ha pagado. Y su mamá ha sufrido mucho también. Yo tengo que estar presente ese día. Es muy importante. Pero Salvador me representará. Después me reuniré con él y regresaremos juntos. Pero siéntese, padre. Gracias. Prométame una cosa. Lo que usted diga, Gloria. Que no viajen en avión. Al padre no le gusta viajar por aire. No, es mucho más cómodo el autocar. Pero no se preocupe, Gloria. Porque en fin de cuentas es Dios el que dispone todas las cosas. Entonces, Blancanieves comenzó a entrenar el equipo de los siete enanos porque tenían un partido de fútbol con la bruja y el lobo feroz. El aguador era el príncipe enamorado de la Cenicienta que llegó montado en un caballo del Politécnico. ¿Qué le pasa, padre? ¿Se siente mal? Eso ya le ha dado otras veces. ¿Por qué no va a ver al doctor?
Ya iré. Ya iré, pero... pues nada. Le queda poco tiempo de vida. A usted, que es religioso, le conviene saberlo. Bueno, esto le conviene saberlo a todos, religiosos o no. Tal vez. Pero muchos no lo comprenden. Desgraciadamente. Ahora, si se sujeta usted a un tratamiento inmediato... No se preocupe, doctor. Será lo que Dios quiera. Pase usted, padre. ¿Qué están haciendo aquí? Perdone usted, padre. Supimos que venía usted a ver al doctor y vinimos. ¿Pero cómo se enteraron? Seguramente usted, Camilo. No, padre. No fue él. Fui yo quien llamó a los muchachos. Debí figurármelo. Creo porque lo hizo Emma. Yo le pedí que guardara el secreto. Por mis manos pasan todos los análisis, radiografías y diagnósticos. Y al conocer su enfermedad, creí mi deber avisar a sus amigos. Entonces... ya lo saben. Pues yo les agradezco mucho su interés, pero deben olvidarlo. Me causaría un grave daño si esto trascendiera. Todavía tengo muchas tareas empezadas que debo terminar a como dé lugar, como dicen ustedes. ¿Me prometen guardar el secreto hasta que yo diga? Pero, padre, si no se pone en tratamiento enseguida, peligra su vida. Pero eso es asunto mío, Emma. Y de nosotros. No, padre, nosotros un momento. No podemos... Por favor. ¿Es que ahora me van a reñir como si fuera un niño? Perdone, padre, pero nos preocupa mucho su salud. No hemos querido disgustarlo. Y les agradezco muchísimo su interés. Pero créanme, yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Y ahora que me acuerdo, ¿no debería usted estar ya en camino a Fort Worth? El camión sale hasta dentro de una hora. ¿Y qué está usted haciendo aquí? Pues ya me voy. ¿Pero usted irá a pesar de su enfermedad? Pues claro que sí. Allá nos veremos. Buen viaje, Salvador. Adiós, padre. Y ustedes, por favor, también déjenme. Quiero hablar con Emma. Y no se preocupen. Es Dios siempre el que dice la última palabra. El jueves es el día. ¿Está usted animada? Tengo mucho miedo, padre. ¿Por qué? No se preocupe. Todo saldrá bien. Lo tengo perfectamente planeado. Hijo mío. Mi Andrés. Mi Andrés. Mamá. Mamacita. Ya no llores. Ya todo pasó. Padre, ¿cómo puedo corresponderle a cuanto ha hecho usted por mí? Demostrando que no han sido en vano mis esfuerzos. Estoy dispuesto a someterme a la prueba que usted ordene. Basta con que se haga responsable de sus actos, como los hombres. Deme una oportunidad y verá. Ahí la tiene. Emma. Pase usted. ¿A qué vienes aquí? ¿Me permite que yo le responda? Sí, padre. Viene para que conozca a su papá y a su abuelita, su hijo Andresito. ¿Qué tal? Pase usted. Muy bien, muy bien. Ya me ha dicho su mamá que está muy mejorado, ¿eh? Sí, pronto estaré en condiciones de volver a jugar. Gracias a Dios, que es todo bondad y misericordia. No, padre. Si estoy bien es gracias a los cuidados del doctor que me atiende desde que me rompí la pierna. El Dios de usted nada tiene que ver con mi curación. Ni creo que le preocupe mucho mi salud cuando yo no creo en él. Se equivoca usted, Esteban. Dios nuestro Señor se preocupa por todas sus criaturas. Crean o no en su existencia. Sí, ya lo sé, padre Lambert. No es la primera vez que hablamos de esto. Ya me lo he explicado en anteriores ocasiones. Pero como siempre le digo, no pierde el tiempo conmigo. Ni creo en su Dios ni en ningún otro. Estoy bien así como estoy. Esteban. No volveré a insistir. Yo sé que no es usted el único de mi equipo que es descreído o que tiene una religión distinta a la mía. Y yo respeto las creencias de los demás. Me consta, padre Lambert. Mi misión en el Instituto Politécnico es exclusivamente como entrenador de fútbol americano. Así que mi mayor ambición es verlos a ustedes hechos unos buenos deportistas.
Siempre hay un mañana, Esteban. Y lo importante es que cuando llegue estén ustedes preparados para enfrentarse a todas sus exigencias. Y no hay nada mejor que hacerlo con espíritu deportivo. Procuraremos no defraudarlo, Padre Lambert. El fútbol, el rey de los deportes, el deporte colegial, el deporte de las multitudes, ha congregado hoy pues unos 100.000 espectadores en este fantástico estadio. Porque hoy es una fecha grande para el fútbol americano. No solamente por lo que refiere a este gran choque de Poli Universidad, sino la inauguración de este fantástico estadio en el Pedregal, el corazón de la ciudad universitaria, que será orgullo de México. Vamos a enfrentarnos de nuevo a la universidad. Pero la alegría que en otros años llenaba nuestros corazones, hoy solo es tristeza por la pérdida de un gran compañero que murió en trágico accidente cuando iba a la convención de Fort Worth. Yo les pido a todos ustedes que el partido de hoy lo dediquemos a la memoria del que fue el gran amigo Salvador. Aquí entra a la cancha el gran equipo guinda y blanco del Poli. Ahora ven ustedes al equipo auriazul, Universidad. Todo está listo para el gran choque de fútbol americano de hoy. Todo se encuentra listo para el gran choque de hoy entre los grandes rivales, el Poli y la Universidad. El equipo que triunfa hoy será campeón de la conferencia 1952-1953, ya que los dos equipos se encuentran sin derrota hasta ahora. Y ahí va el kickoff dado por Manuel. Aquí vemos las dos técnicas frente a frente, la T de Oklahoma del tapatío coach del equipo universitario y la T de Maryland del Poli. El arbitraje es perfecto. Se lucha con garra, se lucha con fibra, se lucha por los colores colegiales. Las grandes figuras del backfield del Poli, Manuel, Raimundo y Andrés, están destacando por su poderío acostumbrado. El score permanece 0-0. La línea está pegando muy fuerte. El bloqueo universitario está fallando y no pueden cuajar las jugadas. Juego de hombres, juego de fibra. Eso es el fútbol americano, el deporte colegial por excelencia. El deporte de las multitudes. El deporte que ha hecho hoy el milagro de llenar este estadio. Raimundo cruzando las diagonales para mover el score 6-0 en favor del Poli. Cuaja el punto extra y el score se coloca 7-0. Aquí tenemos ahora el segundo cuarto de este juego de fútbol americano histórico, el más grande quizá de todos los tiempos que se ha visto en México y en la América Latina. El juego se está acercando a los 7 minutos del segundo cuarto. Todavía el score está en favor del Poli por 7-0. Los árbitros se multiplican. En nuestra opinión, este juego nos demuestra que el fútbol americano de México está ya a la altura del fútbol americano de los Estados Unidos. Entran hombres y salen hombres. El corazón y la garra siguen aquí. Equipos empatan a 7. Miles de espectadores están viendo frente a frente los dos equipos triunfadores de la temporada. El Poli derrotó al Henderson College por 19-14. Anormal por 40-0.
al pentatlón 25 contra 7. Universidad aplastó a Normal 110 contra 0. Derrotaba después al colegio militar por 34 contra 14. A Randolph Field por 26 contra 25. El tiempo está para terminar. Se escucha el silbatazo y van a sus respectivos vestidores los equipos con el score empatado a 7 puntos y con la moral muy alta. Orgullosos ambos de defender dignamente sus colores. Entre tanto nerviosismo, hay alguien solamente tranquilo. Este Puma. Hemos visto la mitad del juego de hoy. El salto puede decirse que no hay nada para nadie. Ha anotado un touchdown, Raimundo anotó para el Poli, y entonces por Universidad anotó Ramírez en un pase fantástico de Patiño. Y ya salen los jugadores a la cancha. ¿Quién triunfará? ¿Poli o Universidad? Aquí va a iniciarse la segunda parte del partido y patea Universidad. Y estos 30 minutos finales se van a jugar a todo tren. Está pateando el equipo universitario en el tercer down. Recoge la pelota Raimundo y empieza a avanzar con ella. Y está criado en la yarda 22 del equipo de los Pumas. Es bueno el punto extra y el marcador está 14 contra 7 en favor de los universitarios. Pero el partido aún no termina y esperamos la reacción del Politécnico. Y aquí tenemos otra vez al Poli jugando con ese gran coraje, con ese gran corazón para conseguir el empate. Respaldado por esta gigantesca porra que los empuja y los empuja hacia el triunfo. Pero los universitarios no están dispuestos a dejarse anotar y defienden sin cuartel la ventaja lograda. Respaldados también por sus partidarios que suman legiones. No solamente es la lucha de los equipos en la cancha que defienden con denuedo sus colores. Es también la pugna de estos dos equipos apoyados por monstruosas porras que alientan constantemente a sus respectivos jugadores. ¿Qué le pasa, padre? ¿Está enfermo? No se dé cuenta de nadie. Acompáñenme. Hasta estos momentos han brillado intensamente, entre otros, con Universidad, el Ticao Matei, Ramos, Sosa, Bernal, García, Bravo, Patiño, Romero. Por el Politécnico, Luque, Trapero, el Tigre Medina, Amezcua, Barajas, Díaz, Mendiola, Bravo, Manuel, Raimundo y Andrés. No es nada. No se preocupe, padre. Nadie se dio cuenta en el campo. ¿Quiere usted que vaya por un doctor? No. Ya pasó. Mejor ponga el radio. Quiero saber cómo va el partido. Ahora se juega aquí el último cuarto del partido. Tacleadas salvajes por ambas partes. El juego es brutal. Es el juego de garra que es el fútbol americano, el juego de las juventudes. Parece que ninguno de los dos ceja y el marcador permanece inmóvil, favoreciendo aún a los Pumas de la Universidad. El Poli amenaza constantemente las diagonales universitarias. Ahí va Raimundo, el jugador por línea, y anota para el Politécnico. 6 puntos más. El marcador se mueve. Universidad 14, Politécnico 13. No es bueno el punto extra y Universidad sigue arriba.
Es Manuel el que se escapa ahora por un enrón, por el lado derecho. Sigue corriendo, corriendo, corriendo y llega a las diagonales. Entre el entusiasmo de la porra del Poli. Poniendo el score con sonora voltereta en favor del Poli, 19 contra 14. Ha fallado Andrés por segunda vez el punto extra. El score está en favor del Poli, 19 puntos contra 14 y quedan solamente unos 3 minutos de juego, unas cuantas jugadas por delante solamente. Está ganando el Poli y el juego habrá terminado. Ganando el Poli este gran choque de fútbol americano, sin duda el mejor que hemos visto hasta la fecha en México y en muchos lugares. Las antorchas de los partidarios del Poli empiezan a encenderse en las alturas. Toma la pelota Patiño, está haciendo un pase plata Juancito Romero, casi se le cae la pelota, la levanta milagrosamente Juancito y empieza a correr y se escapa y se escapa y se escapa y... contra 19 en un choque de fútbol americano realmente y no... Y las antorchas que se prendían para el equipo de los rojos ahora se prenden para el equipo de los Pumas. Algunas se apagan, las apagan los fanáticos del equipo del Politécnico y las prenden los muchachos de la porra del equipo universitario. Tan parece que las estrellas, porque ya es de noche, han bajado para alumbrar el estadio. Camilo, yo deseo pedirle un favor muy grande. Usted manda, puede disponer de mí como si fuera un paraguas. Y yo quiero que ahora me acompañe usted al colegio. Le voy a entregar unas cartas que usted va a guardar. Y no las entregará a los destinatarios hasta que yo haya salido de México. ¿Pero se va usted de México otra vez? Sí, Camilo. A los Estados Unidos y esta vez definitivamente. Me siento mucho dejar este país tan maravilloso que he aprendido tanto a querer. Pero ya he terminado lo que tenía propuesto realizar y tengo que cuidar un poco de mi salud. No puedo dar más. ¿Y qué van a decir los muchachos? Nada. Porque usted no va a decir una sola palabra de todo esto hasta que yo esté en viaje. Usted manda. Pico de cera. ¿Y se va usted pronto? Sí, solamente estaré el tiempo necesario para oficiar por última vez en la Basílica de Guadalupe. Gloria, ¿usted aquí? Perdóneme, yo sabía que no quería que vinieran a despedirlo, pero tenía que verlo. Bueno, es la voluntad de Dios. De todas las personas que dejo en México, usted es la que más me preocupa. Quería decirle que... Bueno, no puedo decir que estoy contenta, pero sí resignada. Que si Dios quiso llevarse a Salvador, por algo sería. Créame que la admiro porque es muy difícil tener estos sentimientos. Aunque
ayudan mucho. Mucho. Y quería pedirle una medalla para mi hijo, como la que le dio a Salvador, la cual sirvió para que lo identificaran entre los restos del camión en que murió. Sí, desde luego. Gracias, Padre. Que Dios la bendiga, Gloria. Adiós, Padre Lambert. No se olviden de sus cubetas.